Aleluya. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga a todos, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a este lugar. Damos gracias al Señor. Vamos a olvidarnos un poquito del cansancio, del estrés, del diario vivir, el trabajo, los estudios y muchas cosas. Y concentrarnos en lo que venimos a hacer y es a buscarlo a Él. A buscar de su presencia, a poder tener un encuentro personal con nuestro Señor. Saludo también a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares a través del internet, de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos, a donde se encuentren, hasta donde puedan estar ustedes también adorando a nuestro Dios. Que el Señor también sea con ustedes allá. Les invito a ponerse de pie. Adorar a nuestro Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Hacia su lugar de donde vino y el sol de justicia. Como la gota del rocío, como la gota del rocío que desciende por la noche y allí está hasta el amanecer, porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol, dígale, y el sol de justicia a mí me llevará. Aleluya.
regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Oh, voy de regreso a mi teofanía, mi hogar. Oh, el sol de justicia. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Cuánto te amamos, Padre. Señor, aquí estamos adorándote, Señor. Padre, mira cómo cantamos. Señor, cantamos lo que creemos, Padre. Señor, este cuerpo, Padre, creemos que este cuerpo no es nuestro hogar, Padre. Señor, creemos, Padre, que como esa gota del rocío que cuando sale el sol la retorna, Padre, un día de esto, Señor, desapareceremos, Padre, de aquí. Un día de esto este cuerpo no podrá retenerme más, Señor. Oh, Padre, entonces el sol de justicia, Padre, nos está comenzando a raptar, Señor. Míranos ahora, ya no somos lo que antes éramos, Padre. Aunque aún nos falta, Padre, pero ya no somos lo que antes éramos, Señor. Y aquí estamos, Padre, esforzándonos, pidiéndote fuerza, Padre, para que tú puedas descender en cada uno de nosotros. Poder seguir luchando, Señor, peleando, Padre, la batalla más grande jamás peleada, Señor, aquí con nosotros mismos, en nuestras mentes, Señor. Padre, solo queremos adorarte. ¿Cuántas cosas pudieron haber impedido que estemos adorándote hoy, Señor? Pero aquí estamos, Señor. Tú abriste el camino y aquí estamos adorándote. Oh, Señor, un día de esto, Padre, todo acabará. Señor, cantamos con revelación, Señor. Padre, un día de esto ya nuestra última alabanza será cantada. Se escuchará el último sermón, Padre. Señor, entonces, de regreso a nuestro hogar, Padre, a nuestro verdadero hogar. Oh, Señor, gracias, Padre. Bendice este servicio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos en este lugar. Señor, desde los que están haciendo un trabajo como cámara, switch, video, los hermanos del sonido, Señor, nuestros hermanos músicos, nuestros hermanos aquí presentes, Señor, ahí en la congregación, Padre,
cada uno de ellos, Padre, poniendo su parte, Señor, unos cantando, otros aplaudiendo, otros alzando sus manos, Señor, otros solo orando, Señor. Todos queremos hacer algo para ti, Señor. Eso está en nuestros corazones, Padre. Y nuestros hermanos allá, en donde ellos se encuentran, en diferentes lugares, Padre. Humanamente no los podemos ver, Señor. Pero tú sí estás donde están ellos, Señor. Ese mismo sentir, ese mismo espíritu que está aquí, está también con nuestros hermanos allá, Padre. Entonces rogamos, Padre, que tú tomes control de todo lo que se haga en este servicio, Señor. Sea para la gloria tuya, tu palabra, Señor, al ministro, Padre, ese siervo tuyo, Señor, que sea consagrado, Padre, que sea dedicado para que tú puedas utilizarlo como un vaso de honra, Padre, y hablar a tu pueblo en esta noche, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aman al Señor. Amén, hermano. Si estamos aquí, es porque amamos al Señor. Estoy seguro que ninguno ha venido obligado. No, ya ese tiempo de venir obligado ya pasó. Ese tiempo de que te me vas a la iglesia porque todo el día anduviste en la calle, eso quedó a un lado. Ahora nada nos obliga. Ahora el deseo está en nuestro corazón. Estamos aquí porque amamos al Señor. Amén. Amamos tener ese compañerismo alrededor de su palabra. Gracias, Señor. O andamos por fe y no por vista. Amén. Adoremos al Señor. Amo por fe y no por vista, mirando al invisible, el Señor Jesucristo. Porque Él ha prometido que reinaremos con Él. Pero el camino a la gloria es por el sufrir. Tengan por sumo gozo cuando se hallan en prueba. Esto es solo para llevarte a perfección. Aunque somos probados y tentados, tener la paz, porque la prueba de nuestra fe cobra paciencia. Pues en mi valle de sombra, Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir luchando. Y aunque somos por la paciencia, pues en mi valle de sombra, Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir luchando. A veces pedimos, Dios quítanos la vida, ya no podemos seguir ni sabemos qué hacer, pero en esta hora encontramos un enebro donde viene el ángel y nos da fuerza para continuar. Pues en nuestra debilidad su fuerza se hace perfecta y su gracia en nosotros bastará. Dígale, y aunque somos probados y tentados, tener la paz de nuestra fe cobra paciencia, pues en mi valle de sombra Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir luchando. Y aunque somos probados y tentados, con la paciencia, pues en mi valle de sombra, Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir. A veces pedimos,
A veces pedimos, Dios quítanos la vida. Ya no podemos seguir ni sabemos qué hacer. Pero en esta hora encontramos un enebro, donde viene el ángel y nos da fuerza para continuar. Nosotros bastará. Y aunque somos probados y tentados, a medio de todo podemos tener la paz. La prueba de nuestra fe obra paciencia, pues en mi valle de sombra se restaura mi alma y me da fuerzas para. Y aunque somos probados y tentados, aunque en medio de todo podemos tener la paz. La prueba de nuestra fe obra paciencia, pues en mi valle de sombra Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir luchando. Y me da fuerza. Me das fuerzas para seguir luchando. Aleluya. Oh, Él ha tomado nuestras vidas. Estamos en sus manos. Tenga por seguro que Él no nos va a dejar. Él lo prometió. ¿Cuándo Él ha fallado? Amén. Alaba al Señor. Con gozo, hermana. Con gozo, hermano. Sí, Señor. Oh, Cristo ha tomado mi vida. Y Él no la va a dejar. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Ah, gracias. Dale. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar. Yo me sigo enamorando. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando.
yo camino hacia aquella, y yo camino hacia aquella gran ciudad. Yo camino y yo camino hacia aquella gran ciudad. Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Tenemos a nuestro gran amigo, nuestro hermano Edgardo. Vamos también a escuchar ese gran don que el Señor le ha dado a mi hermano. Amén. Ahí viene mi hermano. Que el Señor lo bendiga mucho. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Contento de estar una vez más, amén, en el servicio adorando al Señor, amén. Es nuestro sacrificio al Señor, muy contento, hemos tenido grandes bendiciones, amén, visitando hermanos. Hoy, estos días, Dios me ha dado el privilegio, amén, de poder estar grabando con los músicos locales, amén, amén. Y ha sido una bendición y creo que vamos a tener un buen recuerdo de la iglesia, amén, acá de Nuevo Amanecer. Amén, siempre en cada iglesia, siempre me gusta grabar con los músicos de ahí, de cada iglesia. Y para mí es un privilegio eso, amén. Uno no anda con músicos personales, no, amén. Los cantos son para crear la atmósfera, para la palabra, amén. No es un espectáculo, es para crear la atmósfera, amén. Creo que mi hermano, el dirigente, tiene ese don, amén, para llevar los cantos, amén. No cualquiera a veces dirigente, hermano, amén. Dice en el pueblo de Israel, dice, ellos eran expertos en música, amén. Así que Dios le bendiga, hermano Juanito, amén. Porque a veces estamos, amén, venimos agobiados, cansados, amén. Pero estamos aquí haciendo un sacrificio al Señor. Como dice el hermano, no debe ser una obligación. No, es porque está dentro de uno eso. Amén. Así que uno de estos días, hermano, amén, todo va a acabar. Amén. Dejaremos esta tierra. Amén. Y ese que nos hizo tanto daño ya no va a estar. Amén. Entonces, a seguir luchando. Amén. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. La noche ha caído y en medio de ella camino. Y espero ver pronto los rayos del sol que anuncian de ti. No quiero hablar mal de mi falla y el hoy, sino de un perfecto. Un cuerpo perfecto que pronto tendré. Me iré yo de aquí, un alma. La noche ha caído y en medio de ella camino. Y espero ver pronto los rayos del sol que anuncian de ti. No quiero hablar más de mi falla y error, sino de un perfecto. Sí, señor.
Y espero ver pronto los rayos del sol que anuncian de ti. No quiero hablar más de mi falla y error, sino de un perfecto. Un cuerpo perfecto, que pronto tendré, me iré yo de aquí. Una hermana, noche. La noche acá. ¡Cántelo! Yo de ella camino. Y espero ver pronto los rayos del sol que anuncian que vi. No quiero hablar más de mi falla y error, sino de un perfecto. Un cuerpo perfecto que pronto tendré y me iré yo de aquí. Bajo nuestros pies estará, amén. Gloria al Señor. Y hay un pueblo preparándose para eso, caminando esta jornada, amén. Una calzada de santidad ando ahí, amén. No cualquiera entrará, solo la novia, amén. Hay una gran carretera, amén, predestinada para nosotros, para su simiente, amén. ¿Cuántos son simiente aquí? Gloria al Señor, amén. Estoy viajando por el valle en una gran carretera. Ven conmigo al camino de santidad. Es en esta carretera no habrá nadie que te hiera. Conmigo al camino de santidad. Voy camino al cielo. Voy camino a Dios. Para darle una inspección.
mientras cruzo la carretera, unos guardias celestiales me detienen para darme una inspección. Pues en esta carretera no habrá nadie sin el boleto de su fiel y Santo Espíritu dentro de él. Voy camino al cielo, voy camino a Dios, voy camino al cielo. Gracias, Señor. Voy camino a Sion. Amén. Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. Sí, Señor. Aleluya, las tormentas de la vida vienen. Debemos prepararnos. Las tormentas de la vida vienen. Debemos prepararnos por hacer lo que Dios nos dice. Oh, la palabra nos fortalece. La palabra nos fortalece. Cuando vengan tormentas de la vida, fe se levantará en las circunstancias. Sí, Señor, oh, aleluya. De la vida, el ancla se sostiene, velo a de. Vienen a probar su revelación. En Cristo la roca firme estamos. Las tormentas no van a movernos, pues el ancla se sostendrá en la roca de revelación. Firme estará. Cuando vengan tormentas de la vida, el ancla se sostiene, velo a ver. Probar su revelación. En Cristo la roca firme estamos. Las tormentas no van a movernos, pues el ancla se sostendrá en la roca de revelación. Firme estará. Oh, Dios quiere hombres y mujeres valientes. Valientes, listos para el combate. Somos guerreros gentiles de Cristo en las tormentas de la vida. Levanten las manos, levanten las manos y adoren, pues Él nos estimó dignos de pararnos por Él en este día. Oh, cuando vengan tormentas de la vida, cuando vengan tormentas de la vida, el ancla se sostiene, velo adentro. Vienen a probar su revelación. En Cristo la roca firme estamos. Las tormentas no van a movernos,
pues el ancla se sostendrá en la roca de revelación. Firme estará cuando venga tormenta de la vida. El ancla se sostiene, velo adentro. Vienen a probar su revelación. En Cristo la roca firme estamos. Las tormentas no van a movernos, pues el ancla se sostendrá en la roca de revelación. Firme estará, firme estará. Oh, sí, firme estará. Todo está bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos para rendirte toda honra, toda gloria, rendirte toda alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, de todo corazón, Señor. Muchas gracias. Solo danos un poquito más de fuerza para la parte que falta, Señor. Danos más sabiduría. No quisiéramos fallarte, Señor. Señor, no quisiéramos retroceder, Padre. No quisiéramos ser engañados, Señor. Así que trae la visión para nosotros. Trae la palabra para nosotros. Esta tarde, Padre, solo utiliza el canal por el cual tú puedes hablar, Señor. La vía que has escogido esta tarde y noche, Padre. Gracias por los dones. Gracias por cada hermano aquí en este lugar que hace posible con su don, Señor, ya sea en la música, ya sea en el coro, ya sea en el audio, video, ya sea, Señor, palmeando sus manos, alzando su voz. Padre, cada uno que se ha dedicado para ti, Señor, aquí estamos, Padre. Toma tu palabra esta tarde, Señor. Ábrela para nosotros, pues la podemos leer, sí, Señor, pero para entenderla se necesita el elemento sobrenatural, Padre. Y ese eres tú, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, creyendo y confiando en ti, Señor. Mientras leemos tu palabra, te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén. 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 Sean bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a la iglesia local, también al cuerpo del Señor Jesucristo en el mundo entero también. Nos alegra compartir con ellos la palabra, aunque nosotros no podamos verlos, pero que hoy juntos podamos verlo a Él. Dice así 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para la cual la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo
del que lo venció. Amén. Tome asiento, muchas gracias. Yo quiero hablar algo que me pareció interesante, lo encontré en el mensaje y se trata de enfermedad espiritual, enfermos espirituales. Amén. Y es un tema que tal vez el día sábado lo vamos a continuar. Hoy vamos a decir una parte. Entonces, quiero tomar aquí del mensaje de comunión. Quiero una dos citas aquí. El párrafo 104 para que usted tenga una idea de dónde lo tomé. Y dice aquí, párrafo 104, este mensaje predicado en el 62. Hay otro mensaje de comunión del 65. Pero este es del 62, 1962. Estuve en África, no podía tomar la vacuna contra el paludismo, pero si un mosquito con paludismo reposara sobre mi mano, yo tendría paludismo. No zumban, y uno casi no sabe, aterrizan, se le pegan, y eso es. Usted lo tiene, y si vive, lo tiene por 15 años, y a veces uno muere con eso. Y ahí estaban aquellos nativos en sus casuchas, con las piernas llenas de mosquitos, ellos desnudos, tenían mosquitos pegados, mosquitos de paludismo, y no les afectaban. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado una inmunidad. Ellos tenían una vacuna de parte de Dios. ¿Ven? Ahora, todo el mundo enfoca esto a la parte de salud, pero en el 105, él cambia de salud física a salud espiritual, mire, y eso es lo que pasa hoy en día con la gente, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la iglesia. Tenemos tantas vacunas infantiles y teología humana al grado que estamos todos rociados. Lo que necesitamos es la vacuna de Dios, de la palabra del Señor Dios. El hombre vivirá diariamente por esa clase de alimento, para establecer en su alma una vacuna contra las enfermedades espirituales que están fluyendo y saltando por todo el país. Amén. Esto me pareció interesante y quise tomarlo aquí porque uno se cuida y cuando vino eso del COVID, que está bien, mucha gente tenía miedo y se quería vacunar para protegerse de eso. Pero dice el hermano Branham, pero ¿qué acá? Que hay enfermedades espirituales y usted necesita una vacuna, Dios. Y es la vacuna de Dios. Esto con el estudio que vamos a hacer, vamos a entender que es el sello de Dios para nuestras vidas. Porque así se le pegue cualquier mosquito de enfermedad que quiera dañarlo a usted, usted tendrá una inmunidad. Y cualquier germen que se le quiera pegar no va a poder contra usted. ¿Sí? Porque usted está sellado. Amén. Sí, estamos así. Así que vamos a tomar desde aquí para ver. Ahora, vamos a tomar un tipo en la Biblia. ¿Sí? Usted sabe que hubo tres éxodos. O hay tres éxodos. ¿Sí? En el mensaje de acusación, si lo ponen los muchachos. Dice que hay tres éxodos principales. Hay muchos éxodos, dice. Pero hay tres principales. ¿Sí? Dice, ahora hemos tenido muchos éxodos, pero definitivamente podemos identificar el tiempo de tres éxodos. Amén. El uno se encuentra con Moisés, que es la base de los otros dos éxodos. ¿Sí está bien así? Y si nosotros podemos identificar ese primer éxodo, identificamos los otros dos. ¿Sí? Así que vamos a tomar de tipo el primero, el de Moisés. Eso está en el libro de Éxodo y usted lo puede encontrar allí. Dice, hemos tenido, dice, definitivamente podemos identificar el tiempo de tres éxodos cuando Dios en la forma de la columna de fuego ha bajado para llamar y separar a la gente y ahora está separando un pueblo. Amén. Así que en este éxodo que estamos viviendo nosotros estamos viviendo en el último éxodo, el tercero. En este éxodo nosotros tuvimos uno como Moisés. ¿Sí? Tuvimos uno que tuvo la columna de fuego, tuvo uno que tuvo la nube, la columna de nube. Todo eso lo tuvimos nosotros. ¿Sí estamos así? Ahora, Moisés, está bonita la pizarra para escribir ahí. Moisés
Voy a poner aquí la palabra Moisés. Moisés tuvo una iglesia. Sí, quiero que se enfoque bien allí, porque a veces cuando nosotros, nosotros la gente del mensaje, cuando hablamos de nosotros, nosotros hacemos que los malos son los que están fuera de nosotros. ¿Sí? Hubo un tiempo, para que usted tenga la idea, hubo un tiempo que Moisés no tenía una iglesia. ¿Sí? Esta iglesia estaba en Egipto. ¿Sí? Cuando viene Moisés, Moisés saca una iglesia. ¿Sí? Eso está en la Biblia. ¿Sí? Ellos estaban prisioneros en Egipto. Moisés los liberó de Egipto, los sacó fuera. Y cuando salieron fuera, fue llamada la iglesia, los llamados fuera. ¿Está bien? Y cuando Moisés tuvo la iglesia, ¿sí? Moisés era el profeta para ellos. Moisés trajo, ahí voy a poner aquí, Moisés era el profeta para ellos. Moisés trajo un mensaje para ellos. ¿Sí? Para la iglesia que salió con él. Nada tenía que ver ya los egipcios. ¿Sí? El mundo. Ahora, todo lo que yo voy a hablarles esta noche tenía que ver con la iglesia de Moisés. Y aquí viene lo interesante, que cuando la iglesia de Moisés sale, ¿sí? No todos pudieron completar la jornada. No todos pudieron llegar a la tierra prometida. Aunque tuvieron la columna de nube, aunque tuvieron la columna de fuego. ¿Sí estamos concentrados? Aunque tuvieron un profeta y que tuvieron un mensaje. En esa iglesia, es ahí donde el hermano Branham predica tres clases de creyentes. En esta iglesia, aquí, no acá, aquí. ¿Sí? Dentro de esta iglesia de Moisés había incrédulos. En la iglesia de Moisés, sí, en la iglesia de Moisés. Había manufacturado en la iglesia de Moisés. Y había verdaderos. Usted ha escuchado la historia y ha cantado de Josué y Caleb. Amén. Así que había toda esa clase había en la iglesia del profeta Moisés. Si este fue el primer éxodo, si esto fue el primero, la pregunta sería, ¿en el tercero habrá lo mismo que aquí? Esa es la batalla hoy. Es donde nos encontramos hoy. Que mucha gente se les ha enseñado y piensan que por tener la foto del profeta se van a ir en el rapto. ¿Ves? Y por eso que cuando ves para allá, ves el primer éxodo, no todos los que salieron con Moisés llegaron a la tierra prometida. Allá era una tierra física. Yo espero que usted sea un lector del mensaje porque no puedo meterme mucho tiempo. Para ellos, la promesa era una tierra física. ¿Sí? Para nosotros no es una tierra física, para nosotros es el rapto. ¿Sí? Pero viene a ser lo mismo. ¿Sí estamos? Sí. Para ellos era una promesa física, una tierra física. Una tierra que fluye leche y miel. Para ellos. ¿Sí? Para nosotros es el rapto. No todos los que aceptaron a Moisés, no todos llegaron a la tierra. ¿Sí? Como hoy, no todos los que tienen el mensaje se van a ir en el rapto. Yo sé que es difícil. Y es ahí donde usted va a estar agradecido de la gracia del Señor. Mucha gente pensó que la gracia del Señor era haber conocido a Moisés. Esa no era tanto la gracia. La gracia del Señor era la revelación del mensaje que trajo Moisés. Amén. De esa revelación. ¿Sí? Ahora, esa iglesia de Moisés, ¿sí? tenía que caminar en el mensaje que trajo Moisés. Comprender el mensaje que trajo Moisés y saber qué es lo que estaba pasando con ese mensaje. ¿Sí? No solamente tenían que repetir todo lo que Moisés dijo, ellos tenían que comprender el mensaje que Moisés dijo. ¿Sí? ¿Estamos así? Mira, vamos a ver una escritura para entrar en ese tipo un ratito nomás. Hoy pienso que no vamos a hacer mucho. Ahora recuerde que en el Éxodo la cosa era separar primero un pueblo. Y dentro de ese pueblo, Dios iba a sacar un grupito que iba a poseer la tierra. Juan 3:14. Este es Jesús. Este es Jesús revelando qué era el mensaje de Moisés. ¿Qué estaba revelando Moisés? Porque allá
Solo se ve la sombra, pero acá Jesús viene revelándoles. ¿Qué estaba revelando Moisés al pueblo? ¿Cuál era el mensaje de Moisés? ¿Qué estaba presentando Moisés? Porque mucha gente hoy, voy a tomar el negro, mucha gente hoy mira a Moisés, hoy, acá voy a poner Moisés, este es el tercer éxodo, ¿no? Mucha gente hoy mira a Moisés, ¿ves? Pero cuando viene Jesús, Jesús viene y le dice: Moisés vino a enseñarles algo a ustedes, no para que lo vean a Moisés. ¿Ves? Cuando lee San Juan 3:14, y cómo Moisés hizo algo, Moisés, ¿sí? Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Ves? Entonces, ¿qué era lo que Moisés estaba enseñando? Moisés estaba enseñando el Hijo del Hombre, dice. Asimismo, es necesario que el Hijo del Hombre, porque él estaba hablando aquí, ¿sí? Pero yo estoy hablando acá, ¿sí? Nuestro Moisés, ¿qué vino a hacer nuestro Moisés? Porque allá Jesús trae la revelación de qué estaba haciendo Moisés allá. Moisés estaba trayendo un mensaje para presentar al Hijo del Hombre, no para presentarse a sí mismo, sino para presentar al Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Qué significaba que él presentara al Hijo del Hombre? La salvación del pueblo, la sanidad del pueblo, ¿sí? Todo eso encerraba la expiación para el pueblo. Ese era el mensaje de Moisés. Ellos tenían que captar el mensaje de Moisés. No adorar a Moisés, sino captar el mensaje. Creer ese mensaje, captarlo. ¿Qué se trataba de ese mensaje? Ese mensaje se trataba de descubrir al Hijo del Hombre. Descubrir al Hijo del Hombre traía fe para que ellos no mueran. Traía fe porque eso que hicieron allá era una representación de Jesucristo en la cruz del Calvario. La serpiente levantada, por eso digo, ojalá hayamos leído o sepamos un poquito. La serpiente levantada en el Antiguo Testamento, en Números, la serpiente levantada era un tipo de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Allá era una sombra. ¿Sí? Eso significaba que el pecado había sido juzgado. Y aquel que aceptaba esa revelación o tenía esa revelación, él no era considerado un pecador y la serpiente no podía matarlo. Era la vida. Era ocupando el lugar del pecador. Al que le mordía la serpiente tenía una salida. Y la salida era mirar hacia allá. Captar esa revelación. Eso era acá en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Jesús, Jesús viene y dijo, eso es lo que vino a hacer Moisés. ¿Ves? Y sin embargo era él mismo era de lo que estaba hablando Moisés. Moisés estaba hablando de Jesús y Jesús viene trayéndolo atrás y dijo, como Moisés. ¿Ves? Así que cuando vienes al tercer éxodo, tuvimos uno como Moisés. ¿Pero qué vino a hacer ese como Moisés? ¿A qué vino a hacer? ¿Qué vino a revelarnos? ¿Qué vino a presentar? ¿Ves? Por eso es que hoy mucha gente dice, tráiganlo a Moisés. No tienes que traer a Moisés. Tienes que captar la revelación de lo que Moisés habló. Moisés habló del Hijo del Hombre. Estás leyendo la Biblia, tienes que creer la Biblia. Si no crees la Biblia, entonces estás perdido. ¿Ves? Solo estás siguiendo una fábula de libros nada más. Esta es la Biblia. ¿Ves? El hermano Brana no vino a sacarnos de la Biblia, vino a meternos a la Biblia. Estoy leyendo acá y él está diciendo, Jesús está diciendo, como Moisés fue levantado. ¿Ves? Ese era un símbolo para nosotros, era el Hijo del Hombre. ¿Ves? El Hijo del Hombre en el primer éxodo, el Hijo del Hombre para el segundo éxodo, el Hijo del Hombre para el tercer éxodo. Y eso significaba la salvación para el hombre, la sanidad para el hombre, la expiación para el hombre, el perdón para el hombre. Todo eso significaba allá en el libro de Números. Pero allá fue el primer éxodo, una sombra del tercer éxodo. Y hoy en el tercer éxodo, mucha gente no ha entendido. Y mucha gente todavía sigue mirando a Moisés. ¿Ves? Por eso que están como los fariseos, con todo respeto, están como los fariseos. Nosotros solo creemos a Moisés. Y sin embargo, el Hijo del Hombre estaba en la escena. ¿Ves? Y el Hijo del Hombre vino y le dijo, Moisés habló de mí, dijo. ¿Ves? Moisés tenía un propósito, Moisés tenía un mensaje, presentar al Hijo del Hombre. ¿Ves? Cuando el Hijo del Hombre se ha presentado, él se hacía a un lado. ¿Ves? Entonces, como Moisés levantó la serpiente, era un tipo nada más, el juicio. Y el hermano comienza a explicar del bronce y todas esas cosas. Era un tipo, una sombra. De que el juicio que tenía que caer sobre nosotros ya estaba juzgado. ¿Ves? Y Dios nos había perdonado, era solo un tipo y sombra. Amén. Sí, estamos bien hasta ahí.
Eso estaba representando a Cristo, ¿sí? Como el Hijo del Hombre, ¿ves? Entonces, cuando estamos viendo estas cosas, ¿ves? Nosotros sabemos que en nuestro éxodo hubo uno como Moisés con la columna de fuego, uno como Moisés con la columna de nube, ¿ves? Y en el tercer éxodo, ¿ves? Es cuando la iglesia, ¿ves? Él le consiguió cosas a la iglesia. Ahora nos concentramos en el tercero. Bueno, lo voy a dejar aquí el primero. Cuando venimos acá nuestro Moisés, ¿ves? Es lo mismo que sucedió acá. Él tuvo una iglesia y esta iglesia un día tuvo sed. ¿Sí o no? Le faltó agua. ¿Ves? Y cuando le faltó agua, aquí, ¿qué hizo Moisés? Trajo un mensaje. ¿Ves? Cuando vienes acá, al tercer éxodo, ¿ves? La iglesia otra vez, los llamados fuera, caminando con Moisés, también tuvo sed. Y él vino y trajo el mensaje sed. Y él dijo un deseo doloroso, ¿ves? Un deseo angustiante, ¿ves? Un abismo llamando a otro abismo. Era sed, ¿ves? Y él comenzó a predicar. Él comenzó a predicar sobre el mensaje sed en 1965. Y él comenzó a predicar el mensaje sed, hablando del manantial fluyendo. Él comenzó a hablar del manantial que no se acaba. Él comenzó a hablar de cisternas rotas. Él comenzó a hablar de cisternas hechas por los hombres. Pero él comenzó a hablar del manantial eterno. Él comenzó a hablar del manantial que solo fluye y nunca se extingue el agua. Porque eso es lo que Moisés estaba hablando acá cuando golpeó la roca. Le sacó agua de la roca. ¿Ves? Si estamos así. Él era el ministerio que tenía el agua para calmar la sed. Porque en el segundo éxodo vino un hombre a una mujer y le dijo, yo puedo calmar tu sed. Y en el tercer éxodo vino otro hombre y dijo, sed. ¿Ves? ¿Estamos así? Ojalá no esté muy rápido. ¿Sí está bien? Primer éxodo. La gente dijo, Moisés, tenemos sed. Y Moisés trajo el agua. Primer éxodo. Segundo éxodo, una mujer le dice, un hombre dice a una mujer, yo sé que tienes sed y yo puedo calmar tu sed. Tengo un agua para calmar tu sed. Amén. Segundo éxodo. ¿Ves? Amén. Tercer éxodo. ¿Ves? Otra vez una iglesia con sed. Y viene un hombre y predica en 1965, sed. Amén. Amén. Porque esa era... Era la iglesia en el desierto, allá. Era la iglesia en el tiempo de Jesús. Era la iglesia en nuestro tiempo. Es una iglesia. No importa si allá eran 2 millones, allá era un pueblo. ¿Ves? Hoy nosotros tenemos iglesias locales, iglesias nacionales, luego la iglesia universal. ¿Ves? Y cada lugarcito Dios está tratando, pero es el mismo hombre. De nuevo otra vez Moisés, cuando el pueblo tenía sed, trajo agua otra vez. ¿Estamos así? Sí, está bien, el primer éxodo. ¿Necesitaba agua el pueblo o no? Necesitaba agua. Y vino un hombre trayendo el agua para la iglesia. Amén. Hablando del manantial fluyendo y todas esas cosas. Amén. En 1955, él predicó el doctor Moisés. ¿Por qué? Este ministerio, voy a poner, ir poniendo cada cosa, trajo agua para la iglesia. ¿Qué más tenía este ministerio? ¿Un ministerio de qué? De sanidad. ¿Sí es así o no? Sí, concéntrese, no es mucho. Golpeó la roca, espero que esté familiarizado con la escritura. Golpeó la roca y sacó agua. ¿Ves? Cuando Moisés estaba acá, ¿sí? No hubo ni un enfermo. No necesitó una clínica. ¿Ves? Él era la sanidad. ¿Sí estamos así? Él tenía un botiquín, para decirle así, para toda enfermedad. ¿Sí estamos? Va al segundo éxodo, no puse el 2, no, pero va al segundo éxodo. Había un hombre con un ministerio de sanidad, ¿sí o no? ¿No había un hombre sanando enfermos? ¿Ves? Segundo éxodo. Vienes al tercer éxodo. ¿Había un hombre con un ministerio de sanidad, sí o no? Otra vez, agua, ministerio de sanidad. Puedes leerlo, 1947 hasta 1955, todos los mensajes que encuentras allí, 48, 49, 50 hasta el 55, habla del ministerio de sanidad. El tercer éxodo y el Moisés de nuestro tiempo. Amén. También con un ministerio de sanidad, uno como Moisés. Amén. ¿Ves? Hay libros, una visita a Sudáfrica, ¿ves? Habla sobre la visita a la India y miles de sanidades. Amén. Trayendo un ministerio de sanidad para un pueblo enfermo. ¿Ves?
1964, él predica el poderoso Dios develado frente a nosotros. ¿Qué era eso? Era el pan cayendo. Él comenzó a traerles el pan. ¿Sí? Llegas al segundo éxodo, San Juan 6. ¿Qué dice él? Yo soy el pan. Segundo éxodo. Llegas al tercero, el poderoso Dios. Yo voy a ponerle aquí para que me entienda, el poderoso pan. El que come de mí. ¿Qué pan nos traería nuestro Moisés? ¿Sí estamos así? ¿Qué pan traería nuestro Moisés? ¿Qué pan les trajo Jesús? Esa fue la confusión de ellos. ¿Qué pan les traería? Él dijo, el que come mi carne. Mi comida es verdadera. ¿Ves? Baja Pablo, no como el pan que ellos comieron. ¿Ves? Todo eso encuentra, primer éxodo, segundo éxodo, tercer éxodo. El poderoso Dios, señores, el poderoso Dios, el verdadero pan. Ha sido develado. ¿A quiénes ha sido traído? A la iglesia. ¿Ves? El pan que estaba viniendo fue traído a la iglesia. ¿Sí? Fue traído a la iglesia el primer éxodo, fue traído a la iglesia el segundo éxodo, fue traído a la iglesia el tercer éxodo. Ahora, no todos pudieron tomar ese pan. ¿Ves? ¿Estamos así? Es que no todos pudieron tomar el pan. No todos pudieron obedecer la orden del pan. Amén. Él comenzó a predicar eso. El poderoso Dios develado frente a nosotros, hablando del pan que descendió del cielo para un pueblo que estaba camino a la promesa. ¿Ves? ¿Qué más les enseñó Moisés? Este primer Moisés, una cosa más. ¿Qué más le enseñó? Sobre el cordero sacrificado. ¿Sí o no? Les enseñó cómo el cordero detendría el juicio para ellos. Les enseñó dónde ponerlo. Les enseñó que no importa que el ángel de la muerte viniera, no importa que esa enfermedad golpeara a Egipto, si ellos tenían la verdadera expiación, ninguna enfermedad los tocaría. Ninguna plaga los tocaría. Ninguna enfermedad los tocaría. Mientras ellos tuvieran al cordero verdadero, al verdadero sello de la Pascua. Amén. En el segundo éxodo, Él vino a enseñarles eso. ¿Ves? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ves? Yo les doy vida eterna a vosotros. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Segundo éxodo. En el tercer éxodo, este Moisés también vino a enseñar de ese cordero. Amén. Él comenzó a predicar en el 64, el 20 de junio, por ahí. Dios tiene un cordero provisto. ¿Ves? Es lo mismo, es Moisés diciéndole, señores, aquí hay un cordero. Esto es lo que me dijo Dios. Mire, leamos una escritura, Éxodo 12, 23. Era el cordero para evitar el juicio. Amén. Éxodo 12, 23 en la Biblia. Este es Moisés predicándoles a ellos. Primer éxodo. ¿Sí está bien así? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Ninguna plaga los tocará. ¿Ves? ¿Qué está hablando? Del verdadero sello. Dios tiene un cordero provisto para nosotros. Primer éxodo, segundo éxodo, tercer éxodo. ¿Ves? El que aceptaba el mensaje de Moisés, esta palabra de Moisés, era sellado. ¿Con qué era sellado? Con la sangre. Segundo éxodo, el que aceptaba, mis palabras son espíritu y son vida, el que aceptaba eso, era sellado. Ninguna plaga podía tocarlo. ¿Ves? Llegas al tercer éxodo, otra vez se repite. Este Moisés vino y predicó, hay un cordero provisto por Dios para todos ustedes, señores. ¿Ves? Amén. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlos. Amén. Así que allí estaba la iglesia. ¿Qué estaba mal? ¿Por qué no todos entraron? Sí, ahora sí, entramos en el mensaje. ¿Por qué no todos pudieron? Ya, hermano, maravilloso, el agua, la sanidad, el pan, el cordero, listo, está todo maravilloso.
Yo les pregunto a ustedes, 2 millones de personas calcularon que salieron. ¿Por qué no todos entraron? ¿Estaba mal el mensaje? ¿Estaba mal Moisés? Ahora, espero que me esté siguiendo. No estamos hablando de las denominaciones. ¿Sí estamos? Porque cuando hablamos de esto, nos llenamos la boca a veces y decimos, la denominación, esos son los que no aceptan. No, estamos hablando acá adentro. Estamos hablando de la gente que ya salió de Egipto. ¿Sí? La gente que ya está, fue bautizado en el Mar Rojo y va camino a la promesa y todas esas cosas. De eso estamos hablando. Amén. Y la pregunta es esa, ¿por qué no todos pudieron creer? Si usted sabe la historia del Éxodo, si usted ha leído el libro de Éxodo, se ha tomado la molestia, sabes que en toda la jornada siempre hubo discusiones, siempre hubo cosas, siempre. Por eso que mucha gente dice, pero si somos en la iglesia de un solo profeta, ¿por qué es que peleamos? Es que no entiendes la historia del Éxodo. Es que no todos los que salieron bajo ese profeta son la gente que va a entrar en la promesa. ¿Ves? Y si tú has captado la promesa, solo tienes que darle gracias a Dios porque tú, no es que por la denominación, no. Es que tú saliste con un pueblo que salió mixto, dice el hermano Branham. El pueblo que salió bajo el profeta Moisés todavía era mixto. ¿Ves? Ojalá que usted lo lea. Todavía era mixto. ¿Ves? Por eso habían discusiones. Por eso es que muchos, se fue Moisés, esperaban. Mire, lo que está sucediendo allá está sucediendo hoy acá. ¿Ves? Moisés sale de la escena y están presionando al hermano de Moisés. ¿Ves? Y el hermano de Moisés, por la presión, se mete en idolatría. Por la presión. Lea lo que. Es que pasa que no. Bueno, es que no importa si leen. La cosa es que si Dios no te revela. Porque el hermano Branham lo dice. Aarón por presión hizo un ídolo, por presión del pueblo, dice hermano William Branham, lo habla, lo dice, Aarón por presión del pueblo hizo un ídolo. Y hoy pasa lo mismo, sale Moisés de la escena, no está Moisés en la escena y comienzan a presionar a alguien cercano a Moisés para que les haga un ídolo. No las denominaciones, ¿ves? La gente de Moisés, los amados de Aarón. ¿Ves? Espero que me esté captando. Es para que no mire afuera, es adentro. ¿Ves? Aarón se resistió lo que más pudo, pero ya lo convencieron y ya bueno, ya, el ángel habló de mí, mejor dicho, y ya se fue por ahí. ¿Ves? La presión del pueblo trajo una idolatría. Lee, que Dios ve todo eso desenfrenado y, ¿ves? ¿Qué le pasó al pueblo? No era que no tenían la columna de fuego, no era que no tenían la columna de nube, no era que no tenían el mensaje, no era que no tenían un profeta. ¿Ves? Amén. ¿Sabe dónde está la cosa? Que no todos fueron elegidos para irse en el rapto. El rapto es una revelación únicamente. Voy a decirlo así, únicamente para Josué y Caleb. El rapto no es para todos los que salieron con Moisés. El rapto no es para que todos los que tienen la foto de Moisés. El rapto no es para todos los que tienen el caramelo de Moisés, no. El rapto es un secreto, una revelación, únicamente para Josué y Caleb. Ese es el detalle. Amén, estamos hasta ahí. Así que esa iglesia, amén. Tenía un cordero allí, esa iglesia, por eso que habían creyentes, habían manufacturados, incrédulos y verdaderos. Porque allí estaban, en esa iglesia estaba Josué y Caleb, los verdaderos. ¿Amén? Y Josué y Caleb eran los únicos que estaban entendiendo el mensaje de Moisés. ¿Ves? No solamente era citarlo, Hebreos 13:8, lo cantan y lo citan, pero Josué y Caleb estaban viviendo en esa escritura. Cuando la oposición vino, cuando fue la hora de dar un paso y enfrentar lo que venía, porque Josué y Caleb estaban entrando en la palabra que decía, Jesús no completó toda su obra, pero ahora obra en
en la novia para completar su ministerio que no lo terminó. Josué y Caleb sabían que Moisés tenía un ministerio completo, pero faltaba una parte. Y Josué y Caleb sabían que ellos eran llamados a eso. Y por eso que para ellos no era una escritura bonita, Hebreos 13:8, ellos vivían en esa escritura. Y cuando la gente comenzó a hacerlos asustar, cuidado, que miren, que no sé qué, dice que ellos salieron al frente y dijeron, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él puede obrar otra vez, Él dio la promesa, confiemos en la promesa, Él la dio, Él tiene que sostener esa promesa. ¿Crees que un virus se le había pegado? ¿Crees que un mosquito le había picado a ellos? No podían, tenían un anticuerpo, estaban inmunes a cualquier enfermedad espiritual de esa hora. Porque la mayor enfermedad espiritual, una de las cosas de las plagas era el miedo, pero una enfermedad espiritual es la incredulidad. Y esa enfermedad había golpeado a más de 2 millones de personas. Y esa enfermedad espiritual estaba trayendo incredulidad al pueblo, que tenía un mensaje, que tenía un profeta, y no entraba en la profecía de la promesa. ¿Cómo puede decirle a alguien tener miedo de decir que uno tiene la fe de rapto? Si el hermano Branham mismo dijo que tienes que entrar en fe de rapto para que transformes tu cuerpo. ¿Y cómo pueden alguien decirle si usted tiene fe de rapto está equivocado? ¿Cómo? ¿En qué cabeza, hermano? ¿Con qué baja un hombre a la tumba? ¿Con qué baja un hombre a la tumba? ¿Con qué esperanza baja para resucitar si no tiene fe de rapto? Solo es ponerse a pensar, ese hombre que resucita, ¿no se va a ir en el rapto? ¿Con qué fe sale él? ¿Dónde va a alcanzar la fe? ¿Qué locura de la gente pensar que él tiene que resucitar para alcanzar la fe recién? ¿Ves? Bueno, Brandon dice, fe de rapto ya sin los mensajes. ¿Ves? Ahí está la fe de rapto, dijo. Por eso que cuando alguien parte con el Señor, uno predica de que Él resucitará. ¿Por qué lo predica si estás dudando de eso? ¿Ves? Si ese que va a la tumba va con esa esperanza de que va a resucitar, Él tiene fe de rapto. ¿Quién le está impartiendo fe de rapto? Usted cuando fue a orar no le dijo, hermano, tranquilo. ¿Ves? Aún si duermes en el Señor, tú resucitarás. ¿No va a orar así por un enfermo? ¿Cómo va al hospital a orar? No sé qué te va a pasar si tú te mueres, yo no sé. Así uno va. Este no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que si un hombre va a la tumba, él se va a levantar otra vez. Él murió en el Señor, se levantará, Dios lo traerá otra vez. Ese es nuestro mensaje. Ese es para los que parten y los que están vivos, ¿qué? Dice que la voz de arcángel es la voz que transforma y la voz que resucita. Y no queremos hablar de eso. Uno entra, hermano, vamos a hablar de la voz de arcángel. Ya. Mire, la voz de aclamación no transforma a nadie. Dios mío, quiero decirlo despacio porque si no me van a confundir todo. Los pasos que el hermano Branham habla en el mensaje del rapto, él dice, voz de aclamación solo junta a la novia. Pero voz de aclamación no la transforma. Tienes que volver a leer ese mensaje porque él dice, la voz de arcángel transforma nuestros cuerpos. La voz de arcángel levanta a los que duermen. ¿Ves? La aclamación no nos transforma. ¿Ves? Y la gente está, yo solo creo en aclamación. Esos que predican la voz de arcángel. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿No estás predicando de transformación entonces? ¿De qué estás predicando? Solo como los católicos de unión nada más. Hay una verdadera unión hoy. Y no es la unión conmigo y con ustedes. Esa no es la verdadera unión. Ese compañerismo es bueno, pero la unión que el hermano Branham predicó fue la unión invisible entre Jesucristo, el Hijo del Hombre, y la iglesia. Entre la cabeza que descendió y el cuerpo que lo está esperando. Esa es la verdadera unión que predicó el hermano Branham. Esa es la verdadera unión que habla la iglesia. Que tengamos compañerismo es muy bueno. Pero la verdadera unión que estaba siendo predicada era de Jesucristo, la cabeza con el cuerpo. Y hoy no queremos hablar de la transformación.
Queremos hablar del rapto, pero con aclamación. Hay algo malo allí. Está algo mal en ese rompecabezas. Tú puedes predicar 100 años de aclamación, entonces nunca vas a entrar en el cambio de cuerpo, porque el cambio de cuerpo está en la fase de la voz de arcángel. ¿Ves? Entonces, ese es el problema. Ahora, yo espero que este lenguaje me lo esté entendiendo, porque en sí no estoy entrando en la voz de arcángel, estoy nomás citando cosas. ¿Por qué la gente no entró? Si bebieron el agua. ¿Sabes que ellos bebieron el agua? Ellos bebieron el agua. Ellos comieron el pan. ¿Sabes que el pan bajó del cielo y se lo comieron? ¿Sabes que ellos son? Si ellos salieron de Egipto vivos es porque ellos pusieron la sangre. Ellos tuvieron el cordero correcto. Si no, no salían vivos de Egipto. ¿Ves? Espero que me capte. Hermanos, salieron vivos de Egipto, salieron vivos. ¿Ves? Pusieron el cordero correcto. ¿Ves? Tuvieron el profeta, el mensaje correcto. Tomaron el agua allá en el desierto. ¿Ves? Es más, hermano, esto es más, ¿cómo le puedo decir? Es de mayor responsabilidad. No solamente es que nos aprendimos a vestir y ya. No, Dios avanzó, hermano. ¿Ves? Espero que me esté entendiendo eso. Tomaron el agua de la roca. Bebieron el agua de la roca. Comieron el pan que descendió del cielo. ¿Ves? ¿Sí? Pusieron la sangre del verdadero cordero y salieron vivos. ¿Ves? La expiación, la sangre, el pan. ¿Ves? Tuvieron la serpiente de bronce. ¿Ves? Tuvieron ministerio de sanidad. ¿Ves? Y todo eso no les sirvió. Es para que vea la responsabilidad, o sea, lo mayor que está acá. O sea, ¿me quiere decir usted, hermano Juan, que todas esas cosas no le sirvieron a ellos? No, yo no le quiero decir, la Biblia lo dice. ¿Ves? Vamos a leerlo. San Juan 6:49. Vamos a ver si es verdad, pues. Puede que el hermano Juan mienta. Yo puedo mentir, yo soy tal vez un mentiroso, pero la Biblia no puede mentir. Usted no me tiene que creer casi a mí, crea lo que la Biblia dice. Yo solo soy el portavoz, siempre oro, Señor, que yo solo sea el instrumento, nada más. San Juan, capítulo 6, versículo 49. Déjeme buscarlo aquí. Mire, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Sí dice así o no? ¿Y qué pasó, dice? Y murieron. ¿Ves? Mucha gente, yo voy a leer más, mucha gente murió en el desierto. Gente rebelde se los tragó la tierra. Números, vamos a números. Es que esto no es fácil. Mucha gente les han predicado de mucha tranquilidad, que la gente está tan tranquila, vive cualquier clase de vida, hace lo que le da la gana y ellos dicen que se van en el rapto, porque eso es lo que le han predicado. Porque tienen llena la casa la foto de Moisés. No quiero ser descortés, no. Solo quiero que no se engañe. ¿Ves? Que salga del error, salga de la burbuja, que le hace creer que usted se va en el rapto. ¿Ves? Solo porque aceptó este mensaje, solo porque tiene un profeta. Dice usted que tiene un profeta. ¿Ves? Número 16:30. Tampoco no quiero asustarlos tampoco. No vaya a salir triste por ahí. Yo quiero plantar es que al final Dios tiene que enseñarnos que ninguna enfermedad de esas espirituales se le puede pegar a usted o lo puede inocular a usted. 16:30 de número. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿De dónde dice? De la congregación.
parte de la iglesia. Jesús está mintiendo en San Juan 6, está mintiendo que ellos murieron allá. Jesús no está mintiendo. Jesús está bajo el segundo éxodo. Él está tomando del primero y nosotros hoy estamos tomando del primero y del segundo. Así que en la iglesia habrá gente así, ¿ves?, que descenderá al infierno. ¿Ves? La Biblia dice que sí. Volvamos otra vez acá. Yo le dije a ustedes. ¿Había agua allá? Sí. En el segundo también, en el tercero también. ¿Había eso? Sí. ¿Había sanidad? ¿Había pan? Sí, sí. Entonces, si en el primero se los tragó la tierra, el infierno, ¿ves?, en el tercero entonces también habrá gente murmuradora, rebelde y todas esas cosas. Habrá gente que rechace de verdad la revelación que Moisés tenía, aunque caminó con Moisés. ¿Ves? Ellos decían que creían, pero sus actos, ¿ves?, siempre estuvieron en contra de la revelación. Aunque ellos decían que no. ¿Ves? Ellos decían que no, ellos decían que adoraban a Dios. Pero aquí estás leyendo, ellos irritaron a Dios. ¿Es así la Biblia o no? Ellos irritaron a Dios, dice la Biblia, ¿ves? Así que una parte de la gente de la iglesia, de la congregación, dice ahí, no entendió y murió, ¿ves? Jesús está diciendo en San Juan 6, comieron maná y murieron. Libro de Números dice que ellos perecieron, muchos, ¿ves? Muchos no lograron hacer el viaje, muchos no completaron el viaje, ¿ves? Muchos perecieron. No la gente del mundo, ¿sí está bien eso? No la gente del mundo. La gente del profeta Moisés. Quiero ser enfático en eso. Amén. La pregunta es, ¿por qué no lo lograron? El mensaje no estaba mal. El profeta Moisés no estaba mal. Aquí es donde viene ya mi tema. ¿Por qué esa enfermedad de incredulidad los picó? Entonces entres en lo que el hermano Abraham está diciendo. ¿Por qué esos morenitos, los mosquitos estaban pegados en el cuerpo? ¿Por qué no los picaban? O los picaban, pero ¿por qué no los enfermaban? La cosa correcta es esa. Sí los picaban. ¿Por qué no se enfermaban? ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel allá? A todos los picaron, pero solo dos tenían anticuerpos. Solo dos reaccionaban. ¿Y por qué este está con fiebre? Es un ejemplo, ¿no? Los dos se asombraban porque miran, ¿y este por qué está con dolores de hueso? ¿Y este por qué está decaído? ¿Y este por qué está así? Y sucede que solo dos, aunque les picaran, ese bicho no tenía poder sobre ellos. ¿Amén? Por eso el hermano Brana no está hablando de los morenitos solamente, él está diciendo, él sacó algo de allí. Él dijo, sí se le pegaban, es que sí se te van a pegar, sí pasará por tu mente, sí tendrás batallas mentales. ¿Ves? Sí habrá cosas golpeándote, ¿ves? Pero es ahí donde viene, eso no puede contaminarte, eso no puede contagiarte, ¿ves? Es allí donde tú te sacudes y sacudes a esos bichos y tú dices, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ves? Comienzas a pararte en eso, mayor es el que está en mí y comienzas a pararte con esa revelación, ¿ves? Porque muchos van a morir. Estamos hablando de plagas espirituales, es un muerte espiritual. Muchos estarán muertos caminando, ¿ves? Hay muchos muertos hoy, no lo saben, están muertos. La vida se les ha ido, ¿ves? No pueden disfrutar de estas cosas, no pueden saber qué está pasando hoy. Porque ya están muertos. ¿Ves? Necesitan regresarlos a su tumba nada más porque están muertos. Son muertos vivientes hoy. ¿Ves? Ellos no pueden disfrutar, ellos no pueden gozarse. ¿Ves? Ellos no pueden saber cómo Dios va avanzando desde como la ciencia, desde la rueda, ¿ves?, hasta ir a la luna. Ellos no pueden disfrutar cómo Dios vino desde Pablo hasta el rapto. Ellos no pueden disfrutar eso. Ellos no pueden ver la concordancia de todas esas cosas sucediendo hoy. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad. ¿Ves? Diversa. Cuando ves las cosas en la tierra hoy, diversas enfermedades han golpeado. ¿Ves? El sábado estaremos tocando una escritura que el hermano Brandon dice, todas esas plagas han golpeado la tierra. ¿Ves? ¿Amén? Yo el sábado voy a predicar sobre el cuarto sello. ¿Cómo ha golpeado la tierra? Pero tomaremos todavía, pero hay un tipo de gente que Dios le dijo, pero séllalo, y ellos están sellados. Esa es la,
es en la inmunidad. Eso es estar inmune. El sello de Dios en tu vida no permite que esa plaga espiritual, esa muerte espiritual, esa enfermedad espiritual te contamine a ti. ¿Ves? Entonces, cuando esa enfermedad viene y te pica, ¿ves? Ya no te hace nada a ti. ¿Por qué? Porque tú estás sellado. ¿Ves? Tú llegaste por justificación, santificación, naciste de nuevo, un verdadero nacimiento. ¿Ves? Bajo el bautismo del Espíritu Santo, y tú veniste otra vez, y cuando veniste vienes con anticuerpos, y cuando vienes con anticuerpos nada puede dañarte, nada puede meterte incredulidad a ti. Eso es lo que sucedió allá. ¿Qué le pasó a 2 millones de personas? No era el mensaje, no era el profeta que estaba mal. ¿Qué es lo que estaba mal? Ellos no llegaron a ser sellados, no llegaron a estar inoculados por Dios, y como no llegaron a eso, entonces fueron contaminados. Ellos se asombran, ¿por qué otro? ¿Y por qué los otros no pueden? Es que ellos tienen el sello. Por eso no pueden ser contaminados. Amén. ¿Ves? ¿Por qué no lograron hacer todo el viaje? ¿Por qué no lo lograron? No estaba mal el mensaje, no estaba mal el profeta. No llegaron al verdadero sellamiento, no llegaron al nuevo nacimiento, no llegaron al verdadero bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que está enseñando, y está bien, que el bautismo del Espíritu Santo es tener amor. Es más que eso. Yo sé que te dice que puede ser muchas cosas, pero si no tengo amor. Pero es que hay diferentes tipos de amor. Y el amor que están enseñando es que ame a la hermana María. Ame a la hermana María. Ame a la hermana María. ¿Ves? Ese es el amor que están enseñando. ¿Ves? Pero el verdadero amor que Dios está trayendo, ¿ves?, es amor por Dios. Cuando esos bichos, esos mosquitos, ¿ves?, lo voy a decir, de materialismo viene tu vida, tú no puedes ser contaminado. ¿Ves? Esos mosquitos de frialdad a veces, ¿ves?, no puedes ser tú contaminado. ¿Ves este mosquito de frialdad? Pero ya le picó y todo el mundo se asusta. Uy, ahora se va a enfermar. No, no te vas a enfermar. Tú tienes un anticuerpo dentro de ti. ¿Ves? Entonces, cualquier clase de esas enfermedades hoy que están, ¿ves? Si uno que un enfermo, cuando está enfermo, está desanimado. Ya sabes, entonces, cuando ves a la gente, ves a la hermana, ves al hermano, ya. ¿Ves? Hermano Juan, ¿usted sabe que tiene la hermana tal? No sé, pero mírela cómo está. Ah, le picó un mosquito. ¿Ves? Oremos que de verdad tenga anticuerpos, para que en la tarde se dé un baño y ya está otra vez danzando en el espíritu de la hermana. Ese es el verdadero sello contra la enfermedad espiritual. ¿Ves? En el mensaje, la palabra inmutable. Déjeme leerle aquí. Dice, otra vez él retoma, pero lo toma de otro ángulo, mire. Y así que yo, de cómo me sentía al respecto y hablando respecto a las tribus nativas, y yo le describí al pequeño bosquimán y a las otras diferentes, cómo ellos comían cualquier cosa que podían encontrar. No importaba si tenía gusanos en ella. Eso solo era más carne para ellos, así que no les molestaba a ellos. ¿Ves? Y no se enfermaban. ¿Ves? Por eso es que hoy da risa que muchos quieren cuidar a la iglesia. Mano, cuidado, no está escuchando a otro, hermano. Usted nunca me va a escuchar eso a mí. A menos que yo sepa que de verdad ya de frente es un engañador y mentiroso y todo. Pero yo decirle que no, no, usted puede comer. La verdad, el verdadero sello de Dios en la gente, aquí está diciendo Menobrana, pueden comer cualquier, así tenga gusano, no les va a hacer daño. Su estómago resiste lo que sea. Lo ves ahí comiendo. El otro que no te ha enseñado eso, uy, ahora sí. A otro lo mata eso. Pero a ti no. ¿Ves? Voy a cargarlos como niños. Cuidado, cuidado, que no coja eso del suelo. Cuidado. ¿Ves? No estoy seguro lo que te he predicado. No estoy seguro lo que predico. ¿De qué predico? ¿Ves? Si no estoy seguro, entonces tengo miedo. Cuidado, cuidado con. Me avisa si van a escuchar. No, tengo miedo de eso.
Yo estoy predicando sobre el sello de Dios. Yo estoy predicando sobre el nuevo nacimiento verdadero. Estoy predicando lo que la palabra produce. ¿Ves? Dice, a un momento te llegas a meter una carne con gusano. Y dice, hermano Branham, eso no les produce nada a ellos. ¿Ves? No tengo que estar asustado. Uy, pobrecita la hermana. Amén. Eso solo era más carne, así que no les molestaba a ellos. Así que entonces, y esos mosquitos pegados a sus piernas, y esos son mosquitos con malaria, no son de esa clase que zumban alrededor y dicen, tú eres mi primo. No, ustedes saben, y meten con fuerza el aguijón en uno. Ellos no son hipócritas, sencillamente ellos se paran en uno y uno de seguro adquiere malaria. Pero a ellos, a los nativos, no les daña. ¿Por qué dice? Porque han formado una inmunidad a través de los años. Así que a través del tiempo que hemos venido caminando, lo que hemos hecho es ser más fuertes. Hemos creado anticuerpos, ¿ves? Y no importa cuántas enfermedades espirituales aparezcan, no nos va a hacer daño. Hemos creado anticuerpos. Amén. Han formado una inmunidad a través de los años. ¿Ves? ¿Qué miedo tienen ellos? Dice hermano Brana, están sentados conversando con uno. ¿Ves? Y ahí están con los mosquitos pegados en la pierna. ¿Ves? Comiéndose una carne y no les importa, con tal que sea carne. ¿Ves? Entonces, ¿te das cuenta entonces? ¿Qué es el verdadero sello? ¿Qué es la verdadera confianza? Por eso estábamos leyendo. Puede venir cualquier tormenta, cualquier nube. Te va a arrastrar. Por eso Pedro está diciendo, tú no eres una nube llevada por cualquier viento. Los vientos van a soplar. Tienen que soplar. Esta es la hora donde los vientos están soplando. Pero no eres una nube vacía, hueca. Tienes la vida de alguien dentro de ti. Tienes que tener eso. Y si no tienes eso, busca eso. Porque si no buscas eso, no importa qué iglesia estés, no importa quién te predique, allá tenían al mejor profeta, tenían la mejor palabra y estaban huecos. Cualquier viento los tumbaba para un lado. ¿Amén? Entonces, esa inmunidad, toda enfermedad espiritual que se está desatando, ¿ves? Tienes que tener inmunidad. Hoy las enfermedades espirituales se han desatado. ¿Ves? Enfermedades espirituales, que Dios es uno, que Dios es dos, que Dios es tres. ¿Ves? Enfermedades espirituales que te hacen pensar que lo que hace no está mal. Que te hacen pensar que tú estás bien para el rapto cuando no lo estás. ¿Ves? Que te hacen caminar una vida liviana. Si eres liviano, el viento te va a llevar. De eso está hablando la Biblia. Una nube sin peso. Si no tienes peso en esta hora, cualquier tentación, cualquier cosa de estas enfermedades espirituales te va a llevar. Y cuando te enfermes, nos vamos a dar cuenta. Vienes al mes. Cuando vienes al culto, ni te acuerdas ni qué predicaron. No te preocupes, yo voy a entender, pobrecito, está enfermo, le picó un mosquito, le está dando paludismo, le está dando malaria, ¿ves? Sale afuera, está fuera de sí, no sabe lo que hace, ¿ves? Piensa que está haciendo algo bueno y está haciendo algo malo, está fuera de sí, ¿ves? De eso, por eso estoy predicando esto, porque estas enfermedades, dice hermano Branham, están por toda la tierra. Están golpeando la tierra. ¿Ves? ¿Crees que no nos van a picar? ¿Crees que no se van a poner en nuestras piernas? ¿Crees que en cualquier momento no van a meterte una carne con gusano? Si no tienes anticuerpo, te vas a enfermar. ¿Ves? Por eso que cuando lees la Biblia, aunque comieras cosas mortíferas, todo el mundo lo llevó al veneno. Al veneno natural. Y está bien, yo he escuchado grandes testimonios. Aunque comiera cosas mortíferas, yo me comí un frasco de veneno. Y estás comiendo otro veneno, ¿ves? Que es peor que ese. Y está creando incredulidad en tu vida. Gente que ha hecho proezas. Me comí 2 litros de veneno y aquí estoy vivo. Y uno le predica esta verdad y no la acepta. Otro veneno lo está matando y no lo sabe. Y ese veneno es peor.
Porque ese veneno natural, más que sea si te vas con Cristo, resucitas. ¿Ves? Pero este veneno espiritual que se está tomando y lo está matando, lo está llevando al infierno. ¿Sí me hago entender ahora sí? ¿Ves? Esa escritura que usted leyó, aunque comiera cosas mortíferas, está hablando de lo espiritual. Está hablando de cosas mortíferas que hoy Satanás, que tiene predicadores, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene maestros, Satanás hoy está tirando todo veneno, porque un veneno es una mentira. ¿Ves? Y está en la boca de los sacerdotes, en la boca de los predicadores. Y están dándole veneno al pueblo. ¿Ves? Pero esa promesa, aunque comiera cosa mortífera, es para los elegidos, para la iglesia, para Josué y Caleb. A ellos se les aplica, aunque comieran cosa mortífera, aunque de un púlpito le dijeran cosas, aunque le dijeran cosas erradas, aunque se comieran algo así, dice, no les hará daño. ¿Ves? ¿Ves? No puede hacerles daño a ellos. De esas enfermedades espirituales hablamos. ¿Sí estamos así? ¿Ves? Así que lo que se está desatando en toda la tierra, ¿ves? Por eso es que cuando llegamos a Números, él fue alzado. Entramos otra vez a San Juan, así como Moisés levantó. ¿Qué celebramos ayer? ¿Ves? Ayer fue 28 de febrero. Porque este es el tercer éxodo. Otra vez Moisés, así como fue alzado, así como Moisés levantó. ¿Ves? Para nosotros ayer fue un día muy especial, porque uno como Moisés nos enseñó que era eso. Aún cuando le dio la vuelta a la nube, él fue sincero y dijo, tuve que darle vuelta para saber qué era. Aún él dijo, ¿por qué tenía peluca? Porque el juez vino a declararnos. ¿Ves? ¿Qué vino a declararnos? Inmunes. ¿Qué vino a decir el juez? Toca algo ya, que toque algo. ¿Qué vino a hacer el juez? El juez vino a decir, ya te inoculé. ¿Sí está bien así? En otras palabras, el juez era el gran médico. Con la inyección, con la vacuna. Y él vino el 28 de febrero y dijo, a ver, hagan una fila los que van a ser inoculados, los que quieren la vacuna para la inmunidad. Y él comenzó a nombrarlos, y él comenzó así, María, él comenzó Bélgica, él comenzó Edgardo, él comenzó Carlos, él comenzó Roberto. ¿Ves? ¿Y cómo estaría Roberto? ¿Cómo estaría Carlos? ¿Cómo estaría María cuando lo nombraban y le decían, estás inmune? ¿Ves? No pueden hacerte daño. Esas plagas espirituales no pueden tocarte, esas enfermedades espirituales. Así que, ¿qué importa que la gente se desvíe? ¿Qué importa que la gente diga cosas? ¿Qué importa que la gente me llame fanático a mí? ¿Qué importa? Si el gran médico, cuando vino el 28 de febrero y Moisés lo levantó, y cuando Moisés dice, levantó esa serpiente de bronce para mostrar que él me declaró inmune, no puedo ser dañado. El 28 de febrero, el joven que vino con la peluca blanca, siete ángeles en el cielo, vinieron a declarar que yo ya no puedo morir más, que yo ya no puedo pecar más. Me declaró santo, inocente. Yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Dónde hubiera terminado si él no hubiera venido? Y no importa si yo estuviera en la iglesia, todavía estuviera perdido. Porque la iglesia no vino a morir para salvarme. Y no importa qué hombre me hubiera revelado algo, ningún hombre vino a morir para salvarme. Pero el 28 de febrero vino la revelación que uno se interesó en mí. Que hace 2000 años él fue a la cruz del Calvario por mí. Sabiendo que yo no podía salvarme. Sabiendo que aunque yo no hubiera tomado ni una gota de alcohol, si no hubiera fumado ni un cigarrillo, si no hubiera fumado ninguna droga, todavía sería culpable. Y cuando él vino, ¿cómo lo supe yo? Porque Moisés lo levantó. Porque Moisés predicó, miren. Porque Moisés predicó un pendón. Todos esos mensajes lo predicó Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba elevando la serpiente en el asta. Y cuando miramos hacia allá, no importa cuántas serpientes me han mordido, no importa cuántas serpientes han perseguido a la iglesia, cuando miro hacia allá, entonces soy sano. ¿Ves? Esas plagas no pueden tocarme.
Esa revelación de 1963 vino a declarar eso para mí. ¿Ves? Hoy esa revelación solo está saliendo más, más y más. ¿Ves? Esas enfermedades espirituales que atacó en el primer éxodo para que más de 2 millones de personas perecieran, pero no pudo con 2. En este tercer éxodo, no sé cuántos millones de personas han sido contaminados, pero no ha podido con nosotros, no ha podido conmigo. Amén. Gracias, Señor. ¿Ves? Algunos lo vieron. ¿Ves? Amén. Algunos vieron esa serpiente alzada declarando que el juicio había pasado para nosotros. ¿Ves? Te declaró inmune. ¿Ves? Escuchaste la voz de Él diciéndote que eres inmune. ¿Ves? ¿Cómo deberíamos estar de contento? Puedes caminar libre. No importa cuántas plagas estén. ¿Ves? No pueden tocarte. ¿Cómo quedaba la gente cuando le metían la vacuna para el COVID? ¿Ya quedaban más tranquilos, sí o no? ¿Tú le... ¿Cuántas dosis se puso? Las 5 dosis. Ahora sí estaban. Ya no tenían miedo. ¿Por qué? Porque le habían puesto 5 dosis. Ya el que tenía 2 tenía medio miedo por ahí. Si eso causó, hermano, algo en esa gente, ¿cuánto más debería causar esta inyección que Dios trajo? Esta vacuna que Dios trajo contra el pecado. Esta inmunidad que Dios trajo para nuestras vidas. ¿No debería tenernos gozosos a nosotros? Esto no es solamente que estamos golpeando ciertas escrituras. Jesucristo vive, Jesucristo. No estamos tocando cierta escritura. Estamos tocando toda la revelación de la Biblia. Amén. Amén. Él nos declaró libre, Él nos declaró inmune a cualquier plaga espiritual. ¿Ves? Párrafo 79, un absoluto. Por supuesto, como dije al principio, cuando usted toma este absoluto de Dios, hace que usted haga cosas, bueno, a veces ridículas a la vista de la gente. ¿Puede imaginarse a un hombre que había huido de los egipcios a la mañana siguiente después de ver este absoluto? Un hombre que ha recibido esta revelación. Un hombre que esta revelación lo ha declarado ahora sí, un hombre omnipotente. Antes de recibir esto, ¿qué era Moisés? Déjeme decirlo así, ojalá no suene ofensivo, era una filtrafa. Sí, está bien, no, ojalá no suene ofensivo. Una filtrafa con miedo. Se movía una rama por ahí. ¡Ay! ¡Corre por ahí, cuidado! Eso era Moisés. Dice Mano Brandon, pero cuando se encontró con el absoluto, cuando una zarza comenzó a moverse, cuando lo vacunaron contra el miedo, cuando el sello de Dios vino para su vida, pues, cuando él se encontró con el absoluto. ¿Ven? Y Moisés, a la mañana siguiente, después que se encontró con el absoluto, por eso que un hombre no me puede decir que ha sido sellado y estar por allí como una filtrafa. No puede decirme una mujer del coro, hermano, hoy no tengo ganas de cantar. No puedes decirme si está sellado. El día que tengas el sello de Dios, quieres cantar los miércoles. ¿Y por qué no cantamos los miércoles también? Hermana, cálmese, hermana. Ay, hermano, yo quisiera cantar los miércoles y los viernes también. No vas a poner excusa. Usted, hermano, ¿quién es el que toca el bajo? Ángel. Usted, hermano del bajo, ¿por qué no vino? Disculpe, hermano Ángel, no. Es que mi papá no me trajo. No puedes decirme eso. Si está sellado. Papá, ¿no vas a poder llevarme? Te quedas, papá, porque yo me voy. Está sellado. Hay algo en tu vida corriendo por tus venas. Esa vacuna viene al torrente sanguíneo. Esta vacuna va a correr por todo tu cuerpo. ¿Ves? Papá, mamá, queda a un lado. Esposo, esposa, queda a un lado. Hermanos de la iglesia, queda a un lado. 2 personas estaban en la Biblia gritando: Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Confíen en Él, crean en Él. 2 personas estaban como locos. Y dice hermano Brandon, y al otro día, un hombre como loco yendo a Egipto. ¿Qué le pasó a este hombre? Y Moisés a la mañana siguiente,
tomó a su esposa, la sentó sobre una mula con el niño sobre su cadera, y de 80 años, con la barba hasta la cintura, su cabeza calva resplandeciente, con un palo torcido en la mano, iba allá para Egipto gritando tan fuerte como podía: ¿a dónde vas, Moisés? Voy allá a Egipto a conquistar. ¿A conquistar?, dice el hermano Brandon. Una invasión de un solo hombre. Egipto nos mete miedo. ¿Sabes que Egipto nos mete miedo? ¿Y tienes miedo salir a conquistar eso? La jovencita tiene miedo a conquistar todo eso. Él tenía algo. Él tenía un absoluto. Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Él tenía un absoluto. Él tenía algo. Él tenía la palabra de Dios sobre la cual podía pararse. Tenía lo mismo que tenía Josué y Caleb. ¿Dónde podían pararse? La palabra de Dios. Un hombre de 80 años con una mula, un palo en la mano, eso era todo lo que él tenía. Sería como una invasión de un solo hombre a Rusia hoy. Pero fue y conquistó, porque tenía un absoluto. Él había hablado con Dios, había oído la voz de Dios. Lo importante fue que lo hizo correcto. ¿Por qué? Porque eso no se apartó de él. Todos los días de su vida fue un absoluto. El día que nos encontremos con Dios será nuestro absoluto. No una semana, no un mes, todos los días de nuestras vidas Él será nuestro absoluto. En nuestras enfermedades Él será nuestro absoluto. En nuestra necesidad Él será nuestro absoluto. En nuestra tentación Él será nuestro absoluto. Por 7 ángeles, la última cita. Agárrese fuerte, brazo. Me da gusto que han estado pendientes hoy día. Yo creo que la cosa se está cerrando ya. Usted no sabe cuánto anhelo que ya se cierre la cosa. Mire, voy a decir algo extraño. Ojalá no nos cierren por eso. Pero cuánto anhelo que un día en un patrullaje de eso entren. Y qué maravilloso sería en plena transmisión, en medio oculto, y que todos lo vean. Y que hasta ahí lleguemos. Solo le pedí una cosa a Dios. Y estaba yo enseñándole un poquito a los pastores también, dando una parte de lo que Dios nos ha dado. Yo decía que en el libro de los Hechos, aunque fueron perseguidos, nunca dejaron de predicar. Dice que una vez sacaron a Pablo en una canasta por una pendiente para salvar su vida. Yo solo le he dicho al Señor eso, que nos permita sacar las cámaras, sacar algunos micrófonos, y en algún lugar escondido, que no impidan nuestra predicación. Que seguiremos predicando hasta cuando los canales nos permitan. Pero cuánto anhelo ese tiempo. No me vea como un fanático, no. Es que he luchado para eso, he vivido para eso. Porque el día que eso suceda, dice que el tercer jalón operará en todo su esplendor. Dijo. Que cuando esa apertura recia, dijo, mostraremos nuestra verdadera identidad. Es en ese día donde se van a ver los verdaderos cristianos, los Josué y Caleb. Hoy yo preguntara quiénes son Josué y Caleb. Todos son Josué y Caleb. Pero ese día darán un paso al frente Josué y Caleb. No sé cuántos darán un paso al frente ese día. Pero estaba anhelando ese momento. Párrafo 504. Iglesia del mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Por qué pasas hambre? ¿Por qué tienes sed? Es el Padre tratando de revelarte este secreto escondido. Pero has permitido que tantas cosas te lo quiten. Permite que tu trabajo, permite que tu esposa, permite que tu esposo, permite que tus hijos, permite que las preocupaciones del mundo, permite que algún pastor, permite que alguna otra persona te lo quite. Cuando muy bien tú sabes que en lo profundo de tu corazón tú estás sediento, tú estás hambriento, porque es Dios tratando de revelártelo. ¿Ven? Es la revelación. El día postrero ha llegado. ¿Ven? Eso es todo lo que está pasando. ¿Ves? Enfermedades espirituales. ¿Puede llegar a nosotros? No puede.
puede llegar lo superficial. Tal vez algunos le corten un brazo por la diabetes. Eso solo pueden hacer. ¿Ves? Pero no pueden contaminar tu alma. ¿Ves? No sé si algunos perderán a la final sus casas, sus carros. Pero no pueden quitarle lo que hay en el alma. José y Cualé tendrán que dar un paso al frente ese día. ¿Ves? Yo espero que no se asuste. Yo espero que usted esté gozoso. Yo espero que usted esté alegre, pendiente. Hermano, de verdad, ¿cuánto tiempo falta? A mí me agrada cuando la gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo falta, hermano Juan? ¿Ves? A mí me agrada eso. Porque entonces no se está aferrando aquí. Su pie de apoyo no está aquí. ¿Ves? Su pie de apoyo está en otro lugar. Póngase de pie, hermano. Seguimos el sábado. Gracias, Señor Jesús. Saluda a su hermano, a su hermana. Gracias, Señor Jesús. Enfermedades espirituales no pueden contaminarnos. En la iglesia de Israel hay enfermos espirituales, pero que seas Josué y Caleb tú, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Para vosotros. Ahora ella es Él. Él ha cumplido su palabra. Es un pueblo triunfante que empuña esta espada. Amén. Aleluya. Un día en otra dimensión, muy pronto entraremos. Aleluya. Dejaremos este mundo. Regresaremos a nuestro hogar, amén, nuestro verdadero hogar. Con siete ángeles, oh, Él descendió a la tierra. Trayendo libertad, cumpliendo su promesa. Palabra de un pueblo triste.
Con siete ángeles. Él descendió a la tierra. Descendió a la tierra. Trayendo libertad. Sus ojos. Si usted sabe que no está todavía inmune, si no hay inmunidad en usted todavía, si todavía esas batallas mentales están allí, llámelo a Él, llámele la atención, dígale: Señor, yo falto, Padre. Hace 61 años vino la vindicación de eso. Y si usted sabe que está siendo atacado y todavía eso lo golpea a usted, solo pídale a Él. Cierre sus ojos, levante sus manos, hable con el corazón. Sea sincero, dígale: Señor, a mí me falta, Señor. Esas enfermedades espirituales me golpean. Pero tu palabra ha dicho que si yo te pido con fe, Señor, esos venenos, esas cosas mortíferas, no me va a hacer daño. Yo creo eso. Dámelo esta noche, Padre. He luchado toda mi vida. A veces he fallado, a veces me he levantado. He peleado con todas mis fuerzas, esperando por ese momento, Padre, donde tú me declares inmune. Que nombre mi nombre y me digas: está hecho. Y nunca más esas plagas van a golpearme, Señor. Mira, Padre, sus manos levantadas. Mira la gente pidiendo por su familia, Señor. La hermana Rosa Morocho. Que mi familia pueda ver, Señor. Abre la visión para ellos. Lo que tú estás haciendo en esta hora, Padre. Es una dama desesperada, Padre. Es esta dama en el pozo, corriendo donde su familia, diciendo: vengan y vean lo que el Hijo del Hombre está haciendo en esta hora. Clamando por su familia, Señor. Esmeralda López Vega en Colombia, Señor. Laura Miranda, Señor. Mireya Molina. Quiero llegar hasta el final, Señor. Azucena Angulo, allá en Ventanas, ayúdame, Señor. Nuestro amado hermano Galovite, Padre. Que tú lo ayudes, Padre. Berta Quispillo,
Señor, allá en Manta, Lucio Conde, allá en Colombia, José León Aplicano en Honduras, Padre, su hijito, su hijo, Padre, sus hijas, su esposa, el problema que él tiene, Señor, que lo ha puesto en tus manos, que está creyendo en ti, Padre, que tú lo ayudes. Henry Arteaga en Venezuela, ayúdame a perseverar, dame fuerza, Señor, para vencer. María de Jesús Barrio González, Señor, María en Gracia Chacón, Señor, Padre, que tú la bendigas. Carlos Alfonso allá en Bogotá, Padre, tú has tenido cuidado de mí, Señor. Rebeca Yubire Torrealba allá en Venezuela, Padre, Señor, que tú escuches también su oración, Padre, que tú la ayudes también, Señor. María de Jesús, Maribel Campos, tú sabes cómo ella está batallando con estos espíritus de enfermedad en el cuerpo, Señor, pero que su alma no retroceda, Padre, que su alma esté firme, Señor. Yo hablé de la voz de resurrección, que ella tenga esa voz en su alma, Padre, que eso la sostenga ella. María Inés Arias, Señor Burgos, Padre Celestial, Mati Villanueva, Padre, su esposo, el hermano Miguel, Señor, esta parejita que ha apoyado mucho este ministerio, Señor, que tienen su iglesita, su pastora ya, Padre, que están luchando junto a él, Señor, que tú los ayudes, Padre. Señor, Leonardo Olivero, Señor, también, Padre, oramos por él, Señor, que tú la ayudes, la hermana Yarleni en Venezuela, Señor, que tú la ayudes también, Padre. Johnny Ucho, Señor, que Dios le bendiga también, Señor, Padre, que tú lo bendiga a él, el grupito allá, Señor. Padre, que tú seas, Señor, con ellos, Señor, cada hombre, cada mujer, Señor, Aida López en Colombia, cada uno de ellos, Padre, Ronnie Zambrano, Señor, por su papá también que cumplió años, por él, por su esposa, Señor, por su hijita, Padre, que tú los ayudes, Padre, o seas Alvarado allá en Venezuela, Señor, también, Padre Celestial, Señor, la hermana Carla Cordonero, Señor, Araceli Ramos, Señor, Leonardo Olivero pide por sus hijas también, Señor, que tú lo ayudes, Padre. También oramos por nuestro amado hermano Juanito Bermúdez, mi amado hermano, Señor. Cuánto le amo, Señor, cuánto lo aprecio. Su esfuerzo que hace por servirte a ti, Señor, aún con esa incapacidad física, pero su alma habla gritos de su amor por ti, Señor. Sé con él, Padre. Yo solo espero ese día donde hablemos la palabra y nuestro hermano va a cumplir, Señor, el deseo que él tiene, Señor. Oro por él, por su familia, Señor, por lo que él ha luchado, Padre. Que tú seas con él, Padre, que tú lo ayudes, Padre. Es mi oración, Padre, para él, Señor, su esposita que lo ha acompañado todos estos años, Señor, nuestro hermano Abel, Señor, su esposa que está ahí, Señor. Ellos están resistiendo, Padre. Enfermedades han golpeado su casa, Señor, necesidades materiales lo han golpeado, pero ahí está firme de pie, Señor, hablando de tu amor, hablando de tu gracia, Padre. La iglesita del Dios viviente ahí en un hogar, Señor. Mira a los padres. La hermana Mildred Sánchez, Señor, ahí en su casita, Padre. La hermana Angélica, su esposo, hermano Marcelino, ahí en su lugarcito, Padre, de pie, reuniéndose donde está el cuerpo muerto, las águilas diciendo amén, Señor. Nuestro amado hermano Isidro, Padre, con su esposa allí, sus niños, Padre. Tú le has dado una comisión a él, tú le has hablado a él, Padre. Señor, dale fuerza, dale sabiduría, manténlo firme, Padre. Que él no retroceda, Señor. Que él guarde, Señor, firme la promesa que tú le has dado para él, Señor. Que saque fuerza de flaqueza, que cuando las cosas se pongan más difíciles, Padre, él pueda decir, Señor, aquí estamos, Padre. La hermana Mónica Rivera, sus hijos, Padre. Cómo tú juntaste todos estos grupitos, Señor.
la hermana Isabel, Señor Camarillo. Isabel, Señor, ahí con sus nietos, por sus hijos, Padre. La familia Borges, Padre Marlene, todos ellos, Rodolfo. Padre, une nuestros esfuerzos. No sabemos cuánto falta. No sabemos qué tiempo se cierra todo esto. No sabemos si un día, Señor, estaremos dando la noticia. Padre, se acabó. No se puede más. Abre nuestros ojos. Trae la visión correcta, Padre. No queremos fallar, Señor. Oro, Padre Celestial. Nuestro hermano Jairo Casco, Señor, un amigo que encontramos, está pidiendo, Padre, por otro amigo. Me hace acordar de la Biblia, Señor. Como un amigo pedía por otro, Señor. No era para él el pan, era para su amigo. Y fue allá a molestar a las 12 de la noche. Y aquí está el hermano Jairo, Señor, pidiendo por Elías Flores. Yo le prometí orar junto con la iglesia. Tú conoces su necesidad, Padre. Ayúdale entonces, Señor. Ayúdale, Padre, que el deseo de sus corazones sea cumplido, Padre. Oramos por eso, Señor. Oro por mi hermano Romer Colina. Tú conoces, Padre, cómo están, Señor. Tú conoces cómo está la cosa con él. Por causa de la palabra, Señor, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser despreciados, Padre. Pero tú dijiste una cosa, no estarán solos, dijiste. Sé tú con mi hermano allí, Señor. Ayúdale, Padre, que se pare firme, Señor. Por favor, Padre. Es nuestra petición, es nuestra oración, Padre. Gracias, Señor Jesús. Por los que están aquí, los varones, por las mujeres que están pidiendo por su familia. Tal vez sean nuestros últimos servicios, pero ellas están clamando, Padre. Por nuestras jovencitas, el coro, por los músicos, los de audio, video, por nuestros diáconos, por nuestra mesa directiva, Padre. Por los que predican, por nuestro hermano Egardo, Señor. Padre Celestial, que nos mantenga todavía trabajando por ti, Padre. Gracias por todo, Padre. Tu palabra esta noche, los canto todo, Padre. Gracias por la gente que está afuera, Señor. Los que están en la transmisión saben que se está cerrando todo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén, amén, amén. Amén. Tome asiento, hermano. El hermano Edison, que es el presidente de los jóvenes, que decirle a los padres que el viernes 8 de marzo, a las 9 de la mañana, va a haber un servicio de jóvenes. 8 de marzo. Que no se olviden, dice, recordarles. Que está abierto para todos los jóvenes que deseen venir, ¿sí?, para adorar al Señor acá. También el hermano Pablo Cedeño también comunica que los hermanos de Barbone han hablado con él y que si desean avanzar, pueden avanzar el día de mañana. Va a estar empezando la reunión en Barbone, va a estar el hermano Edgardo allá, el hermano Angulo y Pablo, y va a Santiago. Yo también voy a predicar el día viernes y estaré regresando el sábado yo para el culto acá. Ellos se quedarán hasta el domingo. Y los que deseen avanzar, solo avisen, dice, para poderlos atender y poderlos ubicar. Amén. Se comunican con el hermano Pablo, que es el más cercano a nosotros. Entonces son los comunicados. Lo de Barbones y también lo del hermano Edison el 8 de marzo, el viernes 8 de marzo, la reunión que va a haber aquí. Creo que nada más eso es. También comunicarles que el martes, también igual voy a anunciarlo el domingo, el martes estaremos yendo a la reunión de ministros. Vamos a estar tratando el tema de los registros de los pastores, a ver qué hay, cómo está la cosa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Sus oraciones para que Dios nos ayude y haya algo, alguna cosa que se pueda hacer. Y si no, les estaremos comunicando en qué mismo queda todo. Solo manténganse en oración. Pensamos que son los días finales o las horas finales ya de esta tierra, ¿no? Eso es todo, creo, hermanos. Ahí estaremos hablando cualquier cosa. El día domingo tenemos reunión de directiva. Ya creo que tienen los informes y eso nada más. Gracias por venir a los varones, a la iglesia local y a los hermanos en el extranjero, todos los que están conectados, que Dios les bendiga mucho. Shalom, nos vemos el día sábado. Dios les bendiga.
Estamos por fe y no por vista, mirando al invisible, el Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que reinaremos con Él. Pero el camino a la gloria es por el sufrir. Venga por su gozo cuando se hallan en pruebas. Esto es solo para llevarte a perfección. Y aunque somos probados, intentados, aún en medio de todo podemos tener la paz, porque la prueba de nuestra fe obra paciencia. Pues en mi valle de sombra Él restaura mi alma y me da fuerza para seguir luchando. Aunque somos probados, intentados, aún en medio de todo podemos tener la paz, porque la prueba de nuestra fe obra paciencia. Pues en mi valle de sombra Él restaura mi alma y me da fuerzas para seguir luchando. A veces pedimos, Dios quítanos la vida, ya no podemos seguir ni sabemos qué hacer. Pero en esa hora encontramos un enebro, donde viene el ángel y nos da fuerza para continuar. Pues en nuestra debilidad fuerza se hace perfecta y su gracia en nosotros bastará. Y aunque somos probados, intentados, aún en medio de todo podemos tener la paz, porque la prueba de nuestra fe obra paciencia. Fuerzas para seguir luchando. Y aunque somos probados, intentados, aún en medio de todo podemos tener la paz, porque la prueba de nuestra fe cobra paciencia. Pues en mi valle de sombra Él restaura para seguir luchando. A veces pedimos, Dios quítanos la vida, ya no podemos seguir ni sabemos qué hacer. Pero en esa hora encontramos un enebro, donde viene el ángel y nos da fuerza para continuar. Pues en nuestra debilidad su fuerza se hace perfecta y su gracia en nosotros bastará. Y aunque somos probados, intentados, aún en medio de todo podemos tener la paz, porque la prueba de nuestra fe obra paciencia. Para seguir luchando, y me dan fuerzas para seguir luchando, y me dan fuerzas para seguir luchando.